Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy quiero compartir con ustedes dentro de nuestro ciclo Personajes mitológicos en la poesía universal, un poema de un autor potosino que es muy querido por nosotros. Se trata del obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón con un tríptico sobre el personaje mitológico de Judith. Judith es un libro que aparece en el Antiguo Testamento y es la historia de una mujer valiente, astuta, inteligente que hace frente al enemigo. Mientras todos los varones por cobardía se rehúsan a hacerle frente, es Judith o Judith una mujer la que sale al frente a planear toda una estrategia junto con su esclava para poder salir de este embrollo. El poema de nuestro autor se conforma de un tríptico, es decir, tres sonetos. En este caso yo solamente les voy a compartir el segundo, que es Judith vencedora. Dice: Loor al cielo que al infiel humilla, dentro su propia tienda de campaña, al jefe inicuo de la gente extraña, la cabeza corté con su cuchilla. Dobla Israel conmigo la rodilla. Si negra sangre mis vestidos baña, de mi viudez la castidad no empaña, a Dios lo juro, la menor mancilla. Cuando en busca del príncipe enemigo atravesé el asirio campamento, el ángel del Señor iba conmigo. Él me guardó en el crítico momento, de sus alas torné bajo el abrigo. Gloria al Señor que me prestó su aliento. El poema, este soneto, resume gran parte de los elementos del mito. ¿Sí? Judith asiste al campamento de Holofernes. Holofernes es el jefe de los asirios que invade al pueblo de Betulia. Y es Judith en el propio campamento que se hace pasar por una esclava o por una concubina de Holofernes. Y entonces, cuando está ya en la noche, cuando duerme Holofernes, con su propia cimitarra le corta la cabeza. Ella dice que no hay mancilla a su honor porque ella era una viuda y a pesar de que se hizo pasar como su amante, ella mantuvo su castidad. Acuérdense que en la cultura judío-cristiana la castidad de la mujer es muy valorada. En este caso, obviamente, Judith tenía que conservar esos elementos de pureza. Y también tenemos la cuestión de los ángeles. Acuérdense que en la cultura judeocristiana hay un Dios todopoderoso, no sé, Jehová o Dios Padre, que envía a sus emisarios quienes hacen cumplir su voluntad, en este caso los ángeles, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho la poesía de nuestros autores potosinos. Si ustedes quieren consultar la obra del obispo Montes de Oca, pueden hacerlo en la biblioteca Ramón Alcorta, de la biblioteca o del museo, más bien Francisco Cossío. Y si ustedes quieren conocer el mito de Judith, Judith, la gran liberadora del pueblo de Israel en general, que después pasó a ser un símbolo, si ustedes quieren conocer esta historia, pueden consultar su Biblia. Si es de tradición católica, seguramente lo encontrarán. Si es de tradición protestante, probablemente no, pero no hay ningún problema. Es un libro que se puede conseguir fácilmente en internet. Yo me despido y los sigo invitando a leer poesía. Hasta la próxima.